Buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, hoy venimos a traer un video de la mano de la gente de NVIDIA. Venimos a traer la review de la RTX 3070 Ti, una GPU claramente gama alta que se introdujo para establecer una especie de puente entre la 3070 y la 3080. ¿Qué tiene esta gráfica de bueno? ¿Qué nos ofrece? Y vamos a hablar obviamente de la problemática de la minería y de la implementación del LHR. ¿Redujo el precio de la misma? Bueno, veamos. Yo soy Agus, chicos. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Jux. La NVIDIA RTX 3070 Ti es una GPU gama alta diseñada para jugar, obviamente, en resoluciones 4K sin ningún tipo de problemas. Hicimos algunas pruebas que después vamos a estar mostrando. NVIDIA nos mandó a nosotros para hacer la reseña una Founders Edition, que es la GPU que produce directamente NVIDIA. Como vemos, tiene una estética muy peculiar, muy propia justamente de NVIDIA, con el ventilador abajo, otro ventilador arriba, una estructura hecha como en metal, como si tuviese también una especie de radiador, que a mí me parece una linda estética. Y según NVIDIA, con esta posición del ventilador, uno arriba y otro abajo, favorece mucho al flujo de aire, a la ventilación y por ende a la refrigeración de la placa. En cuanto a las especificaciones técnicas, se las dejo por acá. Algunas de las más importantes: 8 GB de VRAM GDDR6X, que para una gráfica de este talle me parece quizá lo mínimo. Ya deberíamos estar pensando 10, 12 GB. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una 3060 trae sus 12 GB de VRAM, una 3070 Ti con 8, está bien que la 3070 también trae 8. Entonces, bueno, se quiso equilibrar por ahí la cosa. A mí me parece que podría haber traído un poquito más. 1800 MHz de boost clock, es decir que la placa hace un ligero overclock al chip para llegar a esta frecuencia. Tenemos también alrededor de unos 6144 núcleos CUDA, poquito más que la 3070, que tenía alrededor de 5844, si no me equivoco, el número está por ahí. En cuanto a prestaciones, esta placa, la verdad, no me parece que tenga un punto fuerte que la diferencie, por ejemplo, de la 3070. Obviamente sí es superior, pero la 3070 también tiene un precio inferior, así que es como que la diferencia está justificada por el precio y no vamos a encontrar una relación calidad-precio que sorprenda. Sí la encontré más barata que la 3080, y la diferencia de rendimiento con la 3080 no es tanta como, o sea, la justificación de diferencia de precio entre la 3070 y la 3070 Ti es más grande que la 3070 Ti y la 3080. Esto implica que si estabas pensando en una 3080 y ves que está muy caro, aunque quién pudiese pensar en una 3080, ¿no? Pero bueno, si estabas pensando en esa placa, quizá la 3070 Ti por un precio un poco menor y un rendimiento obviamente un poquito menor, que la verdad que no es mucho, no es una diferencia abismal, que la placa no va a servir para nada. De nuevo, gaming 4K se lo banca totalmente, te puede parecer un poco mejor opción. También tengamos en cuenta el LHR, Limited Hash Rate, esto que implementó NVIDIA en sus placas para que no sirvan, o al menos no puedan servir al 100% en minado de Ethereum. Sabemos que hoy en día este LHR se puede hackear, se puede ignorar hasta un 70-80%. Digamos que 80% es una potencia bastante buena y es por eso que no vemos una super reducción de precios. Así que el LHR no va a servir mucho como colchón a los precios elevados de las GPUs. Pero, de nuevo, contra la 3080, por la diferencia de rendimiento que a mí no me parece increíble que hay, te puedo decir que es una mejor opción. Ahora sí, la 3070 común, por la diferencia de precio que hay, yo me iría a la 3070, obviamente si pienso con el bolsillo. Si pienso en el rendimiento, la 70 Ti rinde más. Bueno, ¿y cómo rinde? Porque estoy hablando de que rinde, pero no te demostré cómo. Bueno, hicimos pruebas en algunos juegos en 4K resolución. Intentamos no usar DLSS para que mostremos la potencia bruta, ¿no?, de lo que es la placa de video. Y ahí van los resultados, se los dejo. Empezamos con Grand Theft Auto 5, el juego de Rockstar, muy bien optimizado para PC, ya todos lo sabemos, pero estamos corriéndolo en resolución 4K, con todos los gráficos al máximo y sin DLSS, porque en este juego no tenemos, a una tasa de frames de alrededor de 80 FPS de promedio. Que la verdad es alucinante el rendimiento que tiene esta placa en este juego, recordemos de nuevo, 4K, y se la banca excelente. Pasemos a otro juego similar, también un poco mundo abierto, más de carreras, Need for Speed Heat, el último de la saga. Tenemos 4K, todos los gráficos también en su máxima configuración posible. Rendimiento excelente. Estamos hablando de un promedio de 90 FPS. Tenemos a veces encima más de 100 FPS en algunos momentos. Una fluidez alucinante para este juego que se ve muy bien.
Battlefield 5, 4K crudo, con RTX prendido, todos los gráficos al máximo. Recordemos que Battlefield tiene muy bien implementado RTX, pero a su vez DLSS y no lo estamos usando. Así todo, tenemos 60 FPS de promedio, que este juego es una maravilla visual. Lo están viendo ustedes, lo que estoy viendo yo. La verdad que se ve muy bien y una fluidez excelente para resolución 4K. Que bueno, sumado a cómo se ve este juego, jugarlo en 4K es una experiencia de otro mundo. Y por último, Cyberpunk. Acá la placa, bueno, demuestra que este juego está bastante mal optimizado. DLSS prendido 4K, eso sí, con RTX y todos los gráficos al máximo. Y nos dan unos 30, 35 FPS. La verdad que hasta acá llegó la placa, creo yo. Como pueden ver, tenemos 4K 60 FPS en la mayoría. Cyberpunk sí tuvimos que activar DLSS, pero porque es un juego muy, muy pesado. Después, como vieron, juegos como Battlefield 5, que es un gran juego en cuanto a DLSS, lo tiene muy bien incorporado. No hizo falta activarlo para jugar en 4K, así que ahí no tenemos problemas. Es una placa de nuevo, 4K 60 FPS, obviamente 1080p, 1440p, te va sobradísima esta placa. Está pensada para 4K. Ese fue nuestro análisis de la Nvidia RTX 3070 Ti. Una GPU que la verdad se encuentra muy en el medio de la 70 y la 80, más cerca del 80 que de la 70, así que si estás entre la 70 y la 70 Ti, fíjate qué te da la plata, porque ahí no hay una gran diferencia. Si estás entre la 70 Ti y la 80, quizá la 70 Ti rinde un poquito menos, está bien, pero sale menos y te termina conviniendo más. No es una GPU que a mí me pareció que destaque en ningún aspecto particular. El LHR, que gracias por traerlo, Nvidia, pero no nos vamos a mentir, no le cambió mucho el precio al asunto. No vemos una reducción de precio abismal. Bueno, es una GPU linda que a mí me gustó hacerle la review y le agradecemos mucho a la gente de Nvidia por darnos esta oportunidad y por confiar en nosotros. Eso fue todo por hoy, chicos. Síganos en todas las redes para estar al tanto de lo que vamos a hacer en el canal. Se vienen cambios importantes en el canal, así que estén atentos, ya lo vamos a ir anunciando. Prepárense porque el año que viene, diciembre, se vienen cositas interesantes, como diría cualquier músico independiente. También métanse en Discord para charlar con nosotros y con la comunidad. Y eso fue todo por hoy. Yo los dejo por acá. Soy Agus y nos vemos en el próximo video. Chao.